Salir, ¿eh? Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio a la presentación del diccionario psicoanalítico. Doctora Borstein, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, es bastante emocionante tenerlos a todos acá en la pantalla, a tantos autores de esta obra. Y bueno, y habrá muchos en Facebook que van a escuchar de qué se trata el Diccionario de Psicoanálisis Argentino. Lo estamos presentando, una segunda versión, digamos, de este diccionario. Lo estamos presentando en el Simposium de APA, en el 58 Simposium de APA, 48 Congreso Externo y primer Simposium Virtual de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es bastante emocionante esto, es una situación inédita. Y creo que se puede sentir algo de felicidad en la pandemia cuando estamos en actividades así como esta y cuando tenemos la ocasión de presentar una obra como la que vamos a presentar, que es una obra realmente querida por todos. Doy la bienvenida a todos los autores que están hoy aquí presentes. Es la segunda versión que hicimos, ¿cómo decirlo?, con pasión y a contrarreloj. Porque lo que queríamos en esta segunda es que esta segunda versión se pudiera presentar en el simposium y además hacerlo en honor a Paula Boscovoinic, que fue la que la creadora, digamos, la directora, la organizadora de esta parte, digamos, de la obra, que su primera parte terminó en el 2015, en donde presentamos 200 términos en dos tomos. Pensamos siempre que un diccionario argentino era algo muy importante para hacer, porque desde en Argentina, digamos, se ha producido una gran cantidad de teoría, de pensamiento, de ideas, y hay autores, digamos, reconocidos mundialmente, y estos están todos en el primer diccionario, digamos, que podrían en principio considerarse los pioneros y la primera generación de autores con biografías. Realmente hermosas, casi todas las biografías, tanto en este como en el otro diccionario, están hechas por personas allegadas, por sus hijos, por sus nietos, por sus algunos parientes o personas muy allegadas a las que están siendo biografiadas, ¿no? Hay nuevas biografías en este diccionario, personas que ya no están con nosotros, pero que están en nuestro corazón. Y hay también términos, como en el otro diccionario, y temas tratados de una manera original. En esta nueva versión, digamos, bueno, cuando terminamos, digamos, la primera versión en el 2015, que fue una de las primeras obras que después hizo APA Editorial, una editorial que tiene ahora la Asociación Psicoanalítica Argentina, que ya ha editado 23 libros. Uno de ellos es el Diccionario de Psicoanálisis Argentino, que cuando tuvo una venta de 450 ejemplares, lo cual les quiero decir que para una obra de especialidad es realmente importante. Y Paula, no por eso, sino porque realmente le interesó mucho la obra, ella escribió. En esa primera obra estuvieron Beatriz Seltzer, Andrés Raskowski, que ahora no lo veo, estuvo Eduardo Safie, Gilda Fox. ¿Qué más, Edu? Eduardo, habilitate y soplame. Habilitate y soplame los primeros autores de la primera obra. No, lo dijiste todo. Autores, muchos más, pero editores eran lo que dijiste. Editores, sí, editores, autores de. Tuvimos 200. Bueno, y esta nueva edición que Paula llevó adelante, la verdad que contra viento y marea, porque ella dijo, yo quiero hacer la segunda versión, ya habíamos estado, yo ya estaba, era la gestión nuestra, y le dijimos, bueno, arreglate. Y Paula se arregló. ¿Cómo? Escribiendo miles de cartas a instituciones, a personas, haciendo listas de términos, y convocó a Mario Cócaro, a Azucena Tramontano y a Alejandra Doretti en una primera instancia. Hubo otros que luego, bueno, no siguieron en la tarea, que fue realmente una tarea ardua bueno, de convocatoria, de lectura, de pedido, de intercambios con muchos de ustedes. Y cuando Paula falleció, el diccionario podríamos decir que estaba todo. Estaba todo, dijimos, bueno, tenemos que corregirlo, tenemos que tomar los términos, tomamos los términos que Paul eligió,
No hubo más que eso, así que si faltan, vendrá una tercera versión, pero esta segunda versión nos incluimos Eduardo Safdie, Andrés Raskowski, Beatriz Seltzer y yo. Bueno, estoy probando mi memoria a ver si me va bien. Creo que por ahora me va bien. Y bueno, trabajamos todas las semanas para corregir, para intercambiar con autores, con todos ustedes, que la verdad que les agradezco mucho que se hayan avenido a algunas reglas un poco estrictas de cómo fue este diccionario, digamos, porque tenía un límite de palabras y otra cosa que por ahí podría ser un poco complicada, pero bueno, lo habíamos pensado así en el primer diccionario y lo sostuvimos en este también, que es que la bibliografía es una bibliografía acotada del autor que escribe de su término, y si nombra otros autores dentro de la explicación del término, que siempre es accesible y siempre está pensado para todo público, sí, y les digo que no, sí también, porque me he encontrado con que la mayoría, mucha gente dijo, pero qué lindo diccionario y qué fácil y qué entendible, la idea es difundir el pensamiento argentino. Y bueno, entonces peleamos un poco en algunos casos para conseguir esa cierta homogeneidad que queríamos imprimirle al diccionario, que es enciclopédico, y que quizás Eduardo puede mostrar algo para empezar. Azucena asumió la tarea de la conducción, digamos. Aquí tenemos esta obra, pusimos dirigida por Paula Reumert, porque verdaderamente creemos que, bueno, porque ella lo hizo, y luego coordinamos nosotros el equipo que en los últimos 4 meses lo sacó a la luz. Aquí está, tercer tomo, tercer volumen, Nuevos Términos, de la edición 2020, siguiendo el diseño del diccionario anterior. No sé si da para mostrar algo más, pero si no, da, bueno, luego sigue un prólogo de mi parte, hay una hoja en donde le dedicamos la obra a Pola, es lo que queríamos hacer. Me parece que no dije que estaba Nora en esta, acá la tenemos, Nora, la tengo aquí, a mi derecha. Nora Boskovoynik, realmente el trabajo de Nora con los términos y con el acceso a la computadora de la madre fue muy importante, porque gracias al contacto, digamos, con Nora pudimos acceder a todo lo que Paula había hecho, y por supuesto después el trabajo de Paula de Nora, para ayudarnos también a corregir y a las idas y vueltas con los autores. Fue impresionante el trabajo de Malu Durrieu, que nos ayudó con toda la bibliografía, que había que citarla de una determinada manera, y es algo difícil, digamos, de hacer precisamente y prolijamente, con todas las letras, negritas, itálicas, etc. Silvina Ricci y Diego Baccarat han sido los que han gestionado todo el intercambio con los autores, la organización, digamos, luego del texto. Acá los tenemos: secretaria, Diego, Malú, Juan Porbeta, el editor, que fue el mismo editor del diccionario anterior, para que tengan una idea. Hay 100 términos nuevos, me parece que 99, pero bueno, la 29 es casi 100. Y aquí tenemos, bueno, las primeras páginas, y quizás en breve podemos tener la dedicatoria, que es a Paula Boskovoynik. Nos importaba mucho terminarlo cuando ella hubiera querido. Entonces, este es nuestro homenaje, digamos, a Paula Boskovoynik, alma mater de esta obra. Bueno, ahora verán, después de esto viene el, no sé si ya lo pasaste, la introducción y el prólogo. Me parece que de la introducción yo lo que conté más o menos es lo que acabo de decirles. A ver qué pa pasa, a ver si me perdí algo importante, creo que no. Y los nombré a todos, me parece que sí, y si no, se no. Y bueno, y ahora entonces lo que haría es agradecerles a todos la presencia, decirles que es muy emocionante. No estoy hoy muy fluida, por eso, porque realmente es emocionante presentar la tercera versión, este tercer tomo de los nuevos términos del diccionario argentino, y a Azucena, que ha sido también la gran empujadora y organizadora, junto
Nora, con Alejandra Doretti y con Mario Cócaro, que ha sido un revisor punto por punto y coma por coma y espacio por espacio, de todos los términos. No me acuerdo si lo nombré a Mario ahora, pero lo nombro a Mario porque después me va volviendo. De Mario Cócaro, que también fue muy indispensable para trabajar en todo esto, que parece mentira, pero es, bueno, una gran obra colectiva, y creo que le daría entonces la palabra a Azucena, que los va a mencionar a todos y transmitir lo que fue el trabajo y acá están pidiendo la palabra. Después de Azucena voy a ir dando la palabra en el chat. Acá van a empezar a ver cuáles son los términos nuevos que se han escrito. Bueno, Azucena Tramontano, ¿tienes la palabra? A ver, se escucha, ¿no es cierto? Bueno, buenas tardes a todos. Este es un día de encuentro, de hermoso encuentro, porque hemos llegado a la presentación de esta obra que para nosotros es un motivo de enorme alegría. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es una obra de consulta, que por supuesto y como todos saben es en orden alfabético, y en este caso es sobre una determinada materia, el psicoanálisis, que brinda información y que en nuestro caso sigue con la formación. Es el diccionario de psicoanálisis argentino que va a seguir en nosotros y en los que nos siguen, en las generaciones siguientes. El diccionario tiene términos con definiciones y algunas acepciones, el conjunto de los términos y las definiciones forman los artículos que forman parte de este diccionario, dan cuenta todos del significado de nuestras teorías y de nuestra práctica, pero sobre todo y encuadrado en un pensamiento argentino. Pertenece este diccionario a lo que se llama categoría mixta porque no solamente describe, sino que también explica los términos. ¿Qué pasa cuando llega el momento de presentación de una obra o cuando se intenta hacer una introducción a un texto? En este caso, bueno, el diccionario. Estamos en presencia de lo que estamos viendo, la obra está terminada. Pero claro, aparecen diferentes emociones, alegrías por el logro y también despedidas, porque lo realizado ya está y ya no nos pertenece. No les pertenece a los autores, tampoco le va a pertenecer más a los editores. Todo este trabajo que estuvo en nuestras manos durante este tiempo, en este momento lo estamos entregando. El Diccionario de Psicoanálisis Argentino es una obra colectiva. Está llevada a cabo por muchos autores. La mayoría de ustedes nos acompañan hoy y eso es muy, muy agradable. Desde el primer tomo hasta el último tomo, esta es la temática del diccionario, un diccionario de psicoanálisis argentino. En el tercer tomo lo que incluimos son nuevos términos porque, bueno, seguramente van a surgir muchos más, siguen surgiendo términos y creo que esto es lo estimulante de la obra. Esta creación requiere y requirió de la solidaridad con la cual los autores se fueron acoplando a este mecanismo sumatorio de ideas, revisiones, rediseños e intercambios con el Comité Editor de Psicoanálisis. Se releen, como decía Claudia, una y otra vez los términos, las propuestas, los contenidos, la pertinencia de cada término. Es una tarea compleja, muy compleja, pero al mismo tiempo entusiasta, porque es la única manera de trabajarla, es la única manera de respetar a los autores y al mismo tiempo respetar la línea editorial. Es decir, en el interjuego entre
las ofertas de los autores y la línea editorial. Particularmente en esta convocatoria, justamente que se trataba de un diccionario que tenía que representar al psicoanálisis argentino, acuñando, que está acuñado y profundizado por cada uno de los autores que presentan en esta versión. La línea fue siempre sostener ese pensamiento, y ustedes son los autores que portan ese pensamiento y que forman parte de estas páginas, de este diccionario. Fueron más de 2 años de intenso trabajo. Como intensos fueron los afectos que lo bordearon. Fundamentalmente porque nuestra conductora, Paula Boscovoini, fallece en abril del 2020, dejando como legado la idea de una continuidad insoslayable. Son quienes nos anteceden los que marcan con su luz si una obra continúa o no. Y tratándose de ella, su haz de luz siguió siendo un estímulo para seguir construyendo algo pendiente y que debía continuar hasta su terminación. Así, tenemos una obra que comienza a irse de nosotros para ir siendo de otros. Y en este acto perdemos lo que nos convocó originariamente, que fue ella. Sin embargo, son las pérdidas necesarias que siembran a futuro. Pero bueno, sabemos que así son los proyectos, sabemos que así es la vida. Quienes recorran la obra, quienes se detengan en uno u otro término, nunca sabrán del empuje y el trabajo de Paula. Primero la acompañamos en su proyecto. Nos sentimos muy honrados cuando nos eligió. Y la pasión común que teníamos con Mario, que fuimos los que empezamos y luego se sumó Ale, hizo crecer el trabajo que como seguidores llevamos a cabo, incluyéndola luego a Nora Boscovoini y bajo la supervisión de los que ya tenían tanta experiencia en el tema, en el primero y el segundo tomo, que fueron por supuesto Claudia, Eduardo Sardíe, Beatriz Elser y Andrés Raskowski. Los que se asomen a estas páginas no van a saber de esto, pero lo estarán leyendo, adheridos a la letra de cada palabra. Son los sinuosos caminos que hacen que nos encontremos con experiencias muy valiosas, esas que dejan marca. Tomando dimensión y perspectiva de todos los avatares que fueron necesarios transitar. ¿Cómo? No van a saber de esto, pero lo estarán leyendo, adheridos a la letra. ¿Qué pasó? ¿Que sigo hablando? Muy bien, sigo hablando. Tomamos dimensión y perspectiva de todos los avatares que fueron necesarios transitar para llegar a buen puerto y atravesando duras tormentas que se mantuvo, que mantuvo la ilusión y el compromiso con un psicoanalista argentino que está vigente en la voz de cada autor. Calidez, entusiasmo y sabiduría fueron motores rectores del camino emprendido antes por Paula y continuado por la comisión editora de este tercer tomo. El mérito más destacado de lo que llamamos construcción colectiva es el panorama diverso y pluralista que anida en el pensamiento argentino y en la vasta producción, que desde los pioneros es incesante, dando cuenta de la profusión y solidez de los desarrollos de quienes forman parte de este resultado. Fueron muchos los aportes de muchos autores de diferentes instituciones, como dijo Claudia, Paula se encargaba de rastrear quiénes podían participar con el diccionario y así tuvimos participaciones de colegas de ABDEVA, de SAP, de la Asociación de Grupos. Fue increíble trabajar con autores de otras asociaciones porque esto mostró que estamos hermanados en el psicoanálisis y en este tipo de producciones. También incluimos las biografías de aquellos que ya no están,
que no están en presencia, pero que siguen participando. Por las semillas dejadas en sus ideas, que germinan y que al leer sobre sus vidas tomarán parte del jardín de los recuerdos. Se harán presentes en las relecturas de sus textos y cobrarán vida una y otra vez en las nuevas generaciones. Finalmente, la obra toca su fin, única posibilidad que se dé a luz. Evitar tiene la raíz edo, que es alumbramiento. Palabras que dan sentido al acto del nacimiento. El valor de este diccionario, la exacta mensura que es capaz de alcanzar, solo será posible a posteriori. Lo irá dando el tiempo y el interés de otros analistas que puedan dar vida con su experiencia a los signos con significado que brinda un diccionario. A todos nosotros nos queda el placer del trabajo realizado. A los lectores, la intención de consultas sobre algún término y la mirada del acontecimiento que se produce en ese encuentro. Y a los autores, su permanencia a futuro, porque de lo que se trata es que el sello de sus ideas ya ahora es imborrable. Se los consultará en estas páginas en un hilo que seguirá tejiendo hacia el infinito. Nora Boscovoini descubre una frase de Carlos Escriar con la que introduce la biografía de Paula Boscovoini. La frase dice: pronunciarte en gerundio para que sigas existiendo. Por eso, Paula, estando hoy con nosotros, te dedicamos este diccionario. Con amor, por tu sentido ético por la vida y por el psicoanálisis. Bueno, muchas gracias por esta emocionante introducción, Asu. Y bueno, y ahora tengo, antes de poder leer algún comentario en Facebook, ahora en este momento tengo 15 autores que quieren decir algo. Les pido que lo digan, ahora los voy a ir nombrando para que den su testimonio y su palabra, y que sean breves, así pueden hablar no solo ustedes, sino también los que nos escuchan del otro lado de esta cámara. Entonces, Mirta Goldstein, le doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que quería decir es que como secretaria científica me siento orgullosa que este diccionario se presente dentro del simposio. Como lectora, cuando vi este diccionario, quiero decir que este diccionario inspiró en mí estas ideas. Por un lado, es un diccionario plural. Por el otro lado, es un diccionario intergeneracional. Por el otro lado, como ya dijeron, es un diccionario interinstitucional. Pero me llamó muchísimo la atención que en este diccionario y entre líneas, no sé si intencionalmente o no, pero me parece que así lo es, estar renovando y reactualizando dos conceptos, el de originalidad y el de autoría. ¿Por qué el de originalidad? Porque a lo mejor muchos de los conceptos que están aquí vertidos no son estrictamente originales en el sentido clásico, pero tienen una virtud, son relacionales. Relacionan ideas, relacionan momentos históricos del psicoanálisis. Relacionan también ideas de diferentes autores, las condensan, las trabajan, las amplían, las despliegan. Rompe con el criterio tradicional de lo que se llama original. Y por el otro lado, esto muestra también que hay una renovación en lo que consideramos autor. Autor no es solamente el que acuña un concepto, digamos, de manera, como dije antes, totalmente, puramente original, porque eso no puede existir, sino el que puede establecer relaciones y convivencia entre las ideas. Así que esto me parece que es para subrayar, y me resta nada más que hablar como autora. Como autora,
Bueno, yo propuse y trabajé el término de forclusión focalizada, que lo extraje de mi clínica con la melancolía. Así lo pensé. No voy a hablar del término porque me parece que no es el momento, solamente los puedo invitar a que lo lean. Así que bienvenido a este diccionario, bienvenido a todos los autores, bienvenidos y gracias a todos los que trabajaron, y siento mucha alegría que se presente dentro del simposio virtual APA 2020. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Mirta. Mónica Amra sigue en la lista. Bueno, gracias por darme la palabra y quiero, en primer lugar, felicitarlos a todos por el gran esfuerzo y el gran trabajo que han hecho. Y la verdad que lo que me llevó a pedir la palabra un poco es todo lo que se habló de Pola, porque si no hubiese sido por Pola, yo no estoy en el diccionario, digamos. No. Esa es la verdad, porque ella buscó un trabajo mío, lo leyó, y yo quiero resaltar esto que hacía Pola, ¿no? Hizo nacer un trabajo, una entrada en el diccionario. Yo escribí sobre formación analítica, y lo que me pareció muy interesante del diccionario es que en esta oportunidad es tejer desde lo formulado por autores argentinos que hoy ya no están, pero continúan vivos en nuestras formulaciones. Entonces eso me pareció como un lindo legado que nos propuso el diccionario argentino. Yo a quienes mantengo vivos en el término que trabajé, que es formación analítica, fueron Carlos Mario Aslán y Madeo Arangé. Y tejí desde ahí, y eso la verdad que también me conmueve, ¿no? Mantenerlos vivos y trabajados en nuevas conceptualizaciones. Así que muchísimas gracias, y sobre todo a Pola. La verdad que sin ella, vuelvo a repetir, no estoy acá hoy. ella me dio esta oportunidad y yo se lo agradezco. Así es, Mónica, eso es absolutamente cierto, porque Pola le dio una vuelta distinta al primer diccionario, que fue recoger, digamos, las ideas de los pioneros, que eran muy potentes y muchas, en una generación nueva, en una generación de autores nuevos que siguieran la línea y hicieran sus propios aportes a partir del legado de esos autores. Muy, muy lindo aporte. Elsa Wolfberg está en mi punto número 3. Bueno, hola a todos. Agradezco formar parte de esta conmovedora reunión, que es un homenaje a Pola en primer lugar. Yo tampoco hubiera estado, como decía Mónica, de no buscarme Pola y una y otra vez recordarme que enviara lo convenido. También celebro, por supuesto, el libro y todo el trabajo de los que llevaron a la concreción el libro, y también celebro el psicoanálisis argentino, tan productivo, tan generativo y tan contagioso. Somos muchos que lo practicamos, lo desarrollamos, lo probamos y lo disfrutamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Esto siempre dice Andrés Raskowski: es el único diccionario de un país. No hay otro diccionario de un país, un diccionario de psicoanálisis. Por ahí estoy exagerando, pero bueno, tomémoslo así. No el diccionario de un país como es el diccionario de psicoanálisis argentino. Creo que no hay un diccionario de psicoanálisis francés, diccionario de psicoanálisis en Estados Unidos, diccionario de psicoanálisis italiano, como lo hay un diccionario de psicoanálisis argentino. O sea que eso habla de, y por supuesto que no son todos autores de APA, que hay varios que no lo son, hay de todas partes, y Pola se esmeró especialmente en esa búsqueda externa, por eso hay mucha convocatoria de autores que han producido completamente fuera de las instituciones, ¿no? Desde el primer diccionario hasta ahora. Tengo número 4 a Osvaldo Bodni. Gracias. Bueno, yo estoy muy emocionado con esta reunión, y quiero agradecerles
sobre todo a la comisión que se ha encargado de hacer esta tarea inconmensurable, a Paula, que yo la extraño mucho, y bueno, quiero decirles que la gestión de ustedes va a ser inolvidable, además. Yo escribí sobre el envejecimiento humano y el legado, el término legado, un fenómeno transicional que permite sostener la presencia del autor en un mundo en el que, bueno, un mundo futuro en el que vamos a estar ausentes, pero que imaginariamente podemos seguir sosteniendo ante las ausencias de nuestros sucesores, y podemos imaginar que nos lean, por ejemplo, esto para los que escribimos. Y bueno, pero el objeto como legado está presente en todos. Todos necesitamos poder suponer un futuro en el que algo nuestro va a ser sostenido. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Uy, pidieron tanto la palabra que ya me estoy confundiendo. Perla Frenkel. Y yo quería decir que cuando nos dicen autores, me agarra una gran emoción, porque podemos ser coautores de libros, autores de libros, pero ser autor con un término en algo como un diccionario, bueno, es una emoción doble. Por supuesto que estoy muy atravesada por la emoción y el recuerdo de Paula. Me tocó conocerla en seminarios, después trabajar con ella en una comisión ad hoc en épocas de Abel, donde tratábamos de trabajar los temas de los pasillos, y después trabajé con ella en el comité de evaluación de trabajo de promoción. Pero hay una cosa que recuerdo mucho, que es la forma suave, delicada y tranquila que tenía de comunicarse con cada uno de nosotros. Y lo que más me emociona es que ella haya recordado que yo vengo trabajando hace muchos años el tema de sublimación. Entonces me convocó para ese tema y sobre eso escribí. En estos tiempos me parece también interesante, ¿no? Que cuando yo vertí ahí cosas que yo ya tenía, ¿no? Pero lo que quiero señalar como muy importante es que me permitieron poner mi pensamiento propio. O sea, más allá de las cuestiones, de los límites, de qué cosas sí, de qué cosas no, cuando alguna cuestión me preguntaban, ¿y esto de dónde salió? Les digo, bueno, esto salió de muchos años de venir trabajándolo. Me permitieron eso. Y entonces eso gratifica doblemente. Así que felicito al grupo que siguió, que tomó la posta, que pudo hacer adelante, y bueno, una gran emoción compartir con todos ustedes este momento. Muchas gracias. Gracias, Perla. La verdad que es muy lindo lo que van agregando todos sobre Paula, que finalmente es como se está organizando esta presentación como un homenaje a ella, porque Paula era una lectora incansable, y lo que ella conocía a todos los autores, y cómo sabía quién sabía de qué, realmente eso hizo bueno, que los convocara ella a cada uno de ustedes, uno por uno, ¿no? Y los además empujara a escribir, ¿no? Que realmente eso también hizo Paula. Y después de... Tengo a Cecilia Moya. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por varias cuestiones es un momento emotivo. Primero por formar parte de este tercer volumen de Nuevos Términos del Diccionario Argentino, en coautoría con mi amiga Agustina Fernández, con la cual tengo una escena muy precisa que tiene que ver en el momento, en el instante en que entramos a biblioteca, y hoy en esta ausencia física que tenemos de APA, ¿no? El encuentro con Azucena y con Paula. Las dos solitas trabajando, ya eran pasadas las 14:30,
cuando prácticamente en APA ya todo el mundo desaparece un martes, ¿no es cierto? Y ellas estaban trabajando. Y ahí nos interrogaron, chicas, ¿ustedes no tienen algo para proponer en el diccionario? Y ahí surgió la idea de un trabajo que habíamos hecho en conjunto y que significó el germen de esto, ¿no? De lo que hoy es algo presente, algo sólido. Recién Azucena decía, requirió de la solidaridad de los autores, y yo diría de la generosidad y el empuje, siempre en gerundio, como lo plantearon en esta introducción, de por lo menos de ambas con las que tuvimos contacto Agustina y yo. Así que profundamente agradecida con Pola, con Azucena, que después siguió en contacto con nosotras y realmente permitió que se cristalizara algo que era el germen en un trabajo escrito en un término. Así que bueno, en tiempos de ausencias, las presencias se hacen fuertes y se hacen a través de la escritura y de la evocación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Cecilia. Y ahora está Luz Sturzenbaum. No sé si lo dije bien el apellido, pero... Lo dijiste bien, Claudia. Soy Luz Abatangelo de Sturzenbaum. Claro, me salió Abatangelo, lo que pasa es que ahí vio Sturzenbaum. Lo que pasa es que está puesta así en el Zoom. Bueno, buenas noches a todos, les estoy hablando desde Madrid, yo vivo en Madrid en este momento, y pertenezco a las dos asociaciones, a APA y a la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Para mí es realmente una emoción muy grande. Primero porque la convocatoria, en su momento la convocatoria de Pola la conozco desde mi época de candidata, siempre he tenido un cariño enorme por ella, la he respetado muchísimo por su conocimiento, por la pasión por transmitir el psicoanálisis, por su ética, ha sido realmente una maestra, y bueno, qué hablar de Azucena, ¿no? Azucena, que está en mi corazón, que fue docente mía en la Universidad de Belgrano, fue mi profesora, así que realmente son dos figuras que para mí son muy fuertes, muy importantes, y han sido quien de alguna manera me han convocado a este evento. Yo escribí sobre otra gran maestra que es Silvia Bleichmar, escribí sobre masculinidad, y realmente, bueno, es una autora que personalmente me ha hecho pensar mucho, sobre todo por esa capacidad de deconstruir y de interpelar, que me parece que es fundamental. Simplemente lo que quiero es agradecer esta posibilidad, sobre todo de saber que el lazo de afecto sigue, de que puedo seguir contribuyendo a mi querida APA, y desde ya como secretaria de publicaciones de la APM, Claudia, como ya presentaste en algún momento el diccionario, por supuesto que vamos a hacer las gestiones que sean necesarias para que se presente este volumen 3, y será realmente un placer poder tenerlos. Así un abrazo a todos desde aquí, muchas gracias. Presenté el volumen 1 en la APM y compraron muchísimos diccionarios en Madrid. La verdad que es espectacular esta manera que tenemos de difundir con el diccionario las ideas argentinas. Ahora vamos por la traducción al inglés, lo menos, ¿no? Después veremos otros idiomas. Lo tengo a Jorge Catelli. Gracias, Claudia. Bueno, la verdad que es una reunión tan emotiva y de tanta gratitud, ¿no? Creo que el primer agradecimiento desde ya vuelve a ser para Pola y para su generosidad por la convocatoria. Debo mencionar también a Jorge Canteros, que él intervino también por mi interés en un término justamente que yo estaba trabajando y que él también le comentó a Pola. Pola me convocó a mí en ese sentido. Pero también quiero compartir la alegría de estar en este volumen con personas como ustedes, que me da mucha satisfacción. Yo a veces digo, yo en APA tengo unos cuantos rockstars, lo digo en un sentido cariñoso, pero personas con mucha trayectoria que están aquí presentes y que me da una enorme alegría. Primero compartir algo de lo que decía Osvaldo, la posibilidad de transmitir un legado, ¿no? Y un legado que da cuenta no solo de lo que hemos recibido de nuestros maestros, ese famoso te apropiarás de aquello que has heredado, sino que por otro lado también
esto da cuenta de una inscripción en un determinado linaje analítico, para decirlo de algún modo. Yo acá traigo un término que he trabajado con Jorge Vinocur hace muchos años, y retomando parte de las ideas de Jorge Vinocur y de las ideas trabajadas por él con Alicia Carrica, con Estela Oneto, con Celia Buchner. Posteriormente yo trabajé con algunos compañeros de ruta, y que posteriormente yo le di alguna otra vuelta justamente por mi interés en relación con el original en alemán y algunas particularidades que ese término en el original plantea, que como siempre las traducciones traicionan de algún modo y dejan limitadas en un punto. Y el interés y la intención fue con el complejo del prójimo barra semejante, para mostrar algo de esta multivocidad, fue abrir algo de estos sentidos. Así que muchas gracias. Yo no dejo de pensar en Norita, en la emoción de Nora, en cuánto te querría abrazar y decirles gracias nuevamente. Gracias, Jorge. Sí, aquí está su hija escuchando los homenajes a su madre y seguramente muy emocionada. Bueno, no pidió la palabra, así que la vamos a dejar ahí escuchando. Tenemos ahora a Sarita Sussman de Arbizer. Bueno, muchas gracias, Claudia, por darme la palabra. Yo también me siento muy emocionada de recordar a Paula Boscovojnik, porque también, al igual que dijo Mónica Hamra, sin ella yo no hubiera estado en el diccionario. Ella me mandó un mail y me dijo que había leído un trabajo bastante antiguo mío que llamaba Sueños en los niños y que quería que yo interviniera en el diccionario con los sueños infantiles, ¿no? Con los sueños en la infancia, que yo podía decir mucho acerca de eso. Bueno, entonces me estimuló muchísimo, y recuerdo que ella me dijo cosas muy, muy cariñosas, como: mirá, vos que estuviste en el departamento de niños y que fuiste coordinadora de las primeras, en los años 70, poco tiempo después que murió Armila Verasturi, seguro que tenés mucho para decir, además escribiste ese artículo. Y no solamente eso, apareció la figura de Ángel Garma frente a mí, con el que estudié sueños durante tantos años. Así que se juntó mi amor por el psicoanálisis de niños con las enseñanzas que recibí de Ángel Garma durante tantos años, siendo colaboradora de él en los seminarios, habiendo estado en grupo de estudios con él, habiendo supervisado con él. Así que el tema realmente fue muy convocante. Y bueno, poder participar de este diccionario, y que Paula me hubiera convocado, habiendo leído un artículo mío, que era creo que era de los años 80, principios del 80, y que a ella le había interesado, y que decía que era muy importante que yo reflotara el tema de los sueños en los niños, porque parecía que era una técnica olvidada, no solo olvidada de los adultos, mucho más olvidada todavía en los niños, y que dijera todo lo que podía decir acerca de eso. Y realmente, bueno, me convocó y me siento muy, muy honrada de haber sido convocada por ella y de estar aquí compartiendo con ustedes este hermoso momento de dar a luz este volumen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sarita, muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Agustina Fernández. Bueno, gracias, Claudia. Para mí es un gusto estar acá hoy con todos ustedes. Es muy emocionante estar todos en pantalla, así que eso también se los agradezco. Quiero felicitarlos y agradecerles principalmente a Susana Tramontano y a Paula Boscovojnik, que desde el inicio, como les contó Cecilia, nos invitaron y nos alentaron y nos empujaron a escribir, por todo el trabajo y el compromiso que han tomado por este volumen del diccionario que hoy sale a la luz, y que la verdad que las felicito. Felicito a todos los editores y también a la APA,
porque me parece que por hacer posible este texto, que es un texto colectivo, me parece que eso es algo demasiado importante en un año como este, ¿no? El 2020, que nos ha faltado tanto la presencia física y el compartir en los pasillos de la APA, hoy estar acá y compartir esta presentación. El término que nosotros, sobre el que nosotros escribimos, que Cecilia no lo nombró, escribimos sobre la interpretación, sus tiempos, o los tiempos de la interpretación, y fue un texto que también, como los tiempos de la interpretación, fuimos escribiendo en distintos tiempos, y que le agradecemos mucho, bueno, a Azucena, que ha compartido nuestro intercambio permanente, ¿no?, sobre esa escritura, y un texto que venía de también otros tiempos anteriores, bueno, que hoy se haga presente en este libro. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Agustina. Efectivamente, detrás de cada uno de los términos hay cualquier cantidad de intercambios con cada uno de ustedes, en donde se ha podido ajustar, pedir, respetando el estilo de cada uno, pero bueno, tratar de también de tener una obra plural que tenga una cierta homogeneidad de criterio, ¿no? Así que después de Agustina la tengo a Alejandra Gómez. Alejandra. Bueno, sí, estoy, sí. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias, Claudia. Bueno, un honor y una particular y doble emoción por estar hoy aquí. En principio, el honor es participar de esta tercera versión del Diccionario Argentino. Mis felicitaciones a los organizadores, revisores. Y por supuesto, el homenaje a la doctora Bosco Voynich, que ha sido mentora de este proyecto. Este proyecto que, como dijo recién mi colega Agustina, es increíble y asombrosamente plasmado en un año tan difícil para todos, ¿no? Estamos aquí compartiéndolo. Así que mis felicitaciones y muchas gracias. Mi aporte tiene que ver con el estudio de los pacientes graves. Y acá viene la doble emoción, emoción por estar y emoción porque yo escribí sobre un concepto del doctor César Pellegrín. Recientemente es uno de los profesionales que no están y sí está en su legado, y tiene que ver con la organización, su concepto de la organización borderline de la personalidad, un concepto que fue escrito hace unos años, pero que tiene vigencia y es de suma utilidad para revisitar y aprender y pensar no solamente sobre la estructura, sino sobre el funcionamiento. Una emoción enorme, y lamento que no esté en este momento César para acompañarnos. Yo esta mañana hablé con su esposa, le mandé un afecto muy, muy sentido, y le invité a estar, no sé si podrá estar o no, pero bueno, muy emocionados todos por esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Está Hilda Katz. Hilda Katz. Que no sé si está, pero debe estar. ¿Está Patricia Colombe primero? Sí, me sopló mal, Guillermo. Gracias, Patricia Colombres. No, porque estamos ahí, Guillermo me sopla y por ahí yo también le pregunté, ¿no estaba Patricia Colombres? Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer, es un gusto muy grande y es una gran emoción estar hoy aquí como en un doble lanzamiento dentro del simposio de este diccionario. Bueno, participar de este evento colectivo, digamos, además de emoción, creo que tiene esto que traía Azucena, que es la idea de que editar es como dar a luz, tiene que ver con un alumbramiento, ¿no? Dar a conocer algo nuevo, ¿no? Que está saliendo, digamos, que está siendo editado ahora, ¿no? Bueno, además está el decir del agradecimiento y el inmenso trabajo que significa editar una obra de estas características a todos y a cada uno de los que han participado en esta tercera edición del diccionario.
Y a mí también, bueno, cada cual tiene sus vínculos con Pola en este sentido homenaje, en este emocionante homenaje. Con Pola compartíamos el interés por temas que vinculaban el psicoanálisis y las técnicas reproductivas. De hecho, ella ha publicado un libro sobre estos temas. Así que hemos compartido espacios en este, bueno, y en otro tipo de charlas también, ¿no? Pero bueno, creo que el empuje que tenía y que, bueno, se mantiene y pervive, ¿no? Así que bueno, muy agradecida y muy emocionada de participar con un término, con un artículo en este tercer diccionario. Mi aporte tiene que ver con un concepto, con una idea que nace de la clínica, de los trastornos reproductivos, como decía Mary Langer en su libro Maternidad y Sexo, y en el cual hago una diferenciación entre el deseo de hijo y lo que denomino la pasión de hijo. La pasión de hijo es digamos, es una constelación, es un tipo de búsqueda de embarazo en el cual el hijo por venir se constituye en un objeto único e insustituible, más al modo de la necesidad y no del amor, ¿no? Y es la forma que adquiere el sufrimiento de la mujer cuando se somete al ideal de la maternidad. Para aquellos que puedan, lo van a poder leer porque es un poco más extenso, pero creo que es importante poder trabajar temáticas vinculadas a lo reproductivo en tiempos de tanta tecnología, ¿no? En articulación con el psicoanálisis. Así que bueno, nuevamente las felicitaciones a todos y bueno, es un placer estar esta noche aquí compartiendo con todos. Muchas gracias, Patricia. Ahora seguiría Rubén, pero si él me lo permite, si están de acuerdo, hay varios que tengo todavía en la lista. Acá me dice Alejandra Doretti que hay 80 mensajes en Facebook. No sé si por ahí podría transmitir algo y después cuando... Ahí está, bueno, hay más escrito acá. Pero por ahí podría transmitir algo, Alejandra, y ustedes cuando toman la palabra, por ahí también unirse a los mensajes de Facebook. Tenés que abrir el micrófono, Alejandra. Sí, hay más de 80 mensajes, por supuesto, muchísimas felicitaciones y recuerdo a Pola, y hay saludos en nuestro país desde Bahía Blanca, Bariloche, desde Perú, desde Río de Janeiro en Brasil, desde Madrid, desde Nueva York, bueno, hay mucha gente de otras partes también escuchando esta presentación. Entonces, no hay bueno, seguimos entonces adelante. Sí, son todos perfecto. Saludos y felicitaciones. Bueno, Patricia Morandini, desde Estados Unidos, Beatriz Markman, Juliana Farfán desde Perú. Bueno, no quiero dejar a nadie afuera, pero son 80 y pico de mensajes, por eso estos son solo algunos. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Continuamos entonces, le damos la palabra a Rubén Zuckerfeld. Buenas noches. Realmente estoy muy, muy emocionado y muy agradecido. A medida que fui escuchando los comentarios sobre Pola, se me fueron reactivando muchos aspectos de mi vínculo con ella y con Julio Bucogoin. En realidad yo los conocí juntos. De alguna manera, una primera conversación que tuve con Pola, muy al principio, inclusive todavía antes de que me parece ella comenzara concretamente a hacer todo el trabajo enorme que inició, fue justamente un comentario al pasar, que digamos por mi actividad vinculada con las universidades, siempre me llamaba la atención que el diccionario de Laplanche y Pontalés, siempre lo comentaba en mis clases, fuera algo tan importante, una obra tan importante y tan pionera, ¿no?, de la década del 70, y que nunca tuvo una actualización. Siempre me intrigó cómo era posible que desde la década del 70, con todo el desarrollo del psicoanálisis del mundo, digamos, no se hubiera actualizado nuevas ediciones en la Laplanche y Pontalés.
Posteriormente a ellos surgieron varios otros diccionarios que todos hoy en día conocen, ¿no? Pero que en general son diccionarios de autores, salvo el de Rudinesco, que es un diccionario general. Esta obra realmente me parece increíble, primero, que se haya realizado. Y en segundo lugar, me parece que es un homenaje fundamental al desarrollo del psicoanálisis argentino. En esta oportunidad, realmente valoro enormemente lo de Pola y lo de toda la gente que, bueno, que se ha ocupado, ¿no? Realmente, que ha sido mencionada. Mis términos fueron dos, es decir, nuestros términos fueron dos. Mi mujer no está, pero está en este momento dentro de mi cabeza censurándome. Nuestros términos fueron realizados en pareja. Uno es el concepto de tercera tópica y otro es el concepto de subjetividad aquileica. Con respecto al primero, hay aquí presente algunos de los autores argentinos que nosotros mencionamos dentro del término. Bueno, no está Norberto Maruco, que es uno de ellos, está César Merea, está Elsa Rapaport, no está Eduardo Rayo, estoy mencionando argentino, no está Emilio Rodríguez, que es uno de los pioneros del psicoanálisis, que no sé si ha tenido un... Sí está, ¿dónde no está? La primera versión está, lamento... No está tenido en cuenta como pionero de este concepto. La persona sí. Y justamente tal vez, bueno, no hubo oportunidad, por una cuestión seguramente de cierre de la edición, de dos personas que han fallecido recientemente, como Janine Puget y Eduardo Iztájarov, ¿no? Pero bueno, entiendo perfectamente que eso es un tema de cierre de una edición. Estoy sumamente agradecido, sumamente emocionado. Agradezco a los organizadores, por supuesto a Pola, con la cual dialogamos muchísimas veces sobre los dos diferentes artículos, y ella me ayudó a darle un sesgo más diccionario a ciertos temas, jerarquizar a los autores argentinos. Aclaro que el de subjetividad aquileica es un upgrade de la noción de sobreadaptación de David Lieberman. Creo que en ese sentido es otro autor al cual le rindo homenaje. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas felicitaciones. Muchas gracias, Rubén. Acá me dice Alejandra que muchos preguntan dónde comprarlo. Cuando esté, digamos, la versión impresa, digamos, ahora está entrando en la edición para imprimirse, los vamos a difundir. Y hay muchos mensajes dentro del chat, que antes de dar la palabra a quien sigue voy a mencionar, porque a lo mejor no sé si se fueron y dejaron dicho eso. Por ejemplo, Juan Tesone, que no sé si está, pero bueno, dejó el mensaje, digamos, que dice: como autor del término sobre multilingüismo, me sumo a todo el reconocimiento a la comisión editora, a la comisión directiva de la APA y en particular a Pola Reutmann de Boscovoynik, mentora de esta edición del diccionario. También felicito a su hija Nora Boscovoynik, quien con su esfuerzo retomó el trabajo de su madre, haciendo posible la edición. Agradezco haberme dado la oportunidad de participar. Rosalía Álvarez dice: Pola y Azucena, gracias por haberme elegido y acompañado en una forma tan afectuosa y tan rigurosa. Mi término, terapia familiar, emocionada también por este encuentro, me permite encontrarme con uno de mis maestros, Roberto Losso, que anda por aquí también, para mí un broche en este cierre de 4 años de trabajo. Entonces, seguimos ahora con Josefina Finzi. Bueno, Claudia, gracias por toda esta enorme tarea, esfuerzo y amor que tenés vos por esta asociación querida nuestra, de todos los que han hablado. Y bueno, yo quería decir también algo que escuché recién. Pola me buscó a mí para que escribiera algo que yo no me daba cuenta que tendría que estar, y ella me lo hizo ver, y me dijo: vos que tenés la dedicación a la enseñanza y a la experiencia de ser algo como transmisora de lo que el concepto de observación de bebés, método BIC,
está tan vivo en APA, especialmente donde yo vengo dando cursos y seminarios y trabajando con muchísima gente, me dijo, no puedes dejar de estar este término en el diccionario. Así que yo, enseguida que ella me convocó, pensé que yo sola no lo quería hacer, porque merecía también la colega Graciela Ball, que fue la que introdujo seminarios en principio, hace muchos años, en APA, en Instituto de Psicoanálisis, y entonces la invité también para que fuéramos dos las autoras de estas líneas que escribimos, describiendo un método que es vivo, activo en todo el mundo, y que Latinoamérica tiene un gran, gran aporte para trabajar en distintos temas clínicos, por ejemplo, autismo. Entonces, agradezco a Paula, agradezco el esfuerzo de ella de insistirme, porque en realidad yo pensé que no era demasiado convocante estar, no tenía un término mío propio, pero sí tenía un gran esfuerzo de trabajo, y ella lo hizo relucir. Así que gracias Paula, gracias Nora, gracias Alejandra, con la cual también me carteé o me lié varias veces para ver cómo hacíamos. Y es una alegría, una emoción compartir con tantos colegas amigos, los que están escribiendo en este tercer tomo, quien sea, los que vengan también, siento que formo parte de una gran familia argentina de psicoanálisis. Así que desde ya agradecida y quiero que sigan hablando los que continúan. Besos a todos, besos a todos. Muchas gracias, Josefina. Sí, por supuesto que esta es una característica del diccionario, el desarrollo personal, aunque no sea un tema diferente, el desarrollo personal, acá hay agradecimientos a Nora y a Azucena de Abel Feinstein. No sé si los que agradecen y hablan es que se están por ir, no, ahí veo a Alberto Cabral que también escribe algo, pero quizás hay varios todavía para hablar. Pero bueno, esto de la convocatoria Paula de que escriban sobre su desarrollo personal a determinado tema, fue realmente muy, muy adecuado su convocatoria, muy adecuada y muy, muy justa. Entonces ahora, ¿puede ser que está Liliana de Nicola? Perdón, Claudia, estoy, Hilda. Yo te tengo después de Liliana, no sé, estoy ahí. Perfecto. Junto con, yo estoy... puedo ser Liliana Pedrón. No, Liliana de Nicola. Pedrón? Ah. No, Liliana de Nicola. De Nicola, ok. Sí. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Yo recuerdo también el encuentro hace mucho tiempo con Paula, y me impresionó mucho cómo había leído los trabajos anteriores, que yo había empezado a desarrollar el término que tomé de la obra freudiana, que es necesidad de castigo, y lo estuve trabajando. Y agradezco también a Claudia Borenstein, que me insistió en que hable en nombre propio, después de una divertida conversación, sin sometimientos a autoridades, y realmente fue muy lindo. Pero también quiero decir que este tipo de publicaciones visibiliza la investigación que individualmente y en silencio hace cada psicoanalista, ¿sí? Entonces acá reunimos y producimos algo y lo ponemos visible, todas las investigaciones que son individuales, pero que ahora se han hecho, por suerte y por el trabajo de ustedes, en una gran obra. Así que realmente les agradezco, y me parece un estímulo para seguir trabajando a cada uno en los términos y en otros, ¿no? Y en las articulaciones, sobre todo que alguien mencionó. Que me parece que por ahí lo original quizás no es el término, pero sí una vuelta en las articulaciones que se hace. Creo que Mirta lo había referido. Bueno, muchas gracias. Así es, Liliana. Claudia, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Quién me dijo? Elsa, bueno, sí, por supuesto que sí. Los señor Hilda, le podemos dar la pregunta. Ante todo, quiero felicitarte a vos
por esa capacidad de trabajo y de entusiasmo, de dar vuelta a la APA y de esta movida editorial magnífica que nos has brindado en tu gestión. Luego, por supuesto, mi agradecimiento a Pola, que era una mujer tan encantadora y tan inteligente, con quien tuvimos el placer de dialogar mucho a raíz de este proyecto, justamente, y además era alguien que conocía mis ideas. Dos palabras para decir de lo que... El término que puse yo fue dos funcionamientos psíquicos, que alude a mis investigaciones en el campo de la clínica sobre el funcionamiento neurótico y no neurótico, sobre la metapsicología del funcionamiento no neurótico, y que Pola conocía bien y ella misma me invitó para que participara en eso. Y luego, antes de partir, ella me había invitado, y lo hice, una breve biografía de Tito Maladeschi, que éramos amigos y compañeros de ruta, digamos, y bueno, que también me emocionó mucho hacerla y me emocionó mucho que cuando la terminé ya ella partía también. Fue, bueno, años de... Uno está en la etapa que va perdiendo amores en la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Y entonces ahora sí, Hilda. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ante todo quería felicitar realmente por tu empuje y al empuje de APA para sostener proyectos, sobre todo en estas épocas tan complicadas de pandemia. Por supuesto que también recuerdo a Pola, que había leído mi libro sobre tatuajes, me invitó a escribir sobre tatuajes. Recordar a Pola es recordar a Julio, para mí están como unidos en el recuerdo los dos, y que le había interesado mucho el libro sobre tatuajes, que tiene como 100 casos, entre entrevistas y casos, etcétera, y me conmovió cuando me invitó. Yo escribí sobre tatuajes como marcas simbolizantes, y empecé la investigación gracias al estímulo de Garma y su libro sobre el arte ornamental. Muchas veces Garma me hablaba del arte ornamental y en principio me empezó a despertar interés el arte ornamental, y a partir de los desarrollos de Garma fue que hice esta investigación sobre tatuajes y sobre una cantidad de casos. Así que les estoy muy agradecidos realmente, y también a Norita, que continuó con todo el trabajo también de Pola, y a Azucena con su entusiasmo y su empuje. Y además también participé en una contribución a la biografía, al homenaje a Julio Granel, que también me conmovió muchísimo, y en este momento también estoy muy conmovida por esto, así que solo me resta decirle muchísimas gracias a todos, y es una alegría verlos y compartir con todos, y hasta la próxima. Muchas gracias, Hilda. Está ahora Juan Pineta. Bueno, muchas gracias a todos. Yo sigo todavía con la sonrisa amable de Pola Boscovoynik caminando por los pasillos de APA, así que con ese recuerdo quiero contar que fue una sorpresa poder llevar al diccionario argentino, cuando recibí el mail de Nora Boscovoynik pidiéndome que haga una entrada sobre las controversias acerca del autismo. Fue muy, muy grato, porque es poder llevar algo de la gestión que estuvimos haciendo en ese documento que firmaron más de 60 y después se sumaron más de 100 instituciones, sobre la gran controversia que hay en relación a la ley del autismo, el concepto de autismo, y me parece que es un diccionario que tiene mucho movimiento y que pone en una puesta en tensión a todos los términos, que son muy vivos además, porque haberme pedido que incluyera esta entrada sobre las controversias, después de la entrada que hizo la querida colega Veleda Sechi, que no está acá, pero que hizo la entrada de autismo, me parece que hace de este diccionario algo muy dinámico, ¿no? Abierto a interrogantes permanentes. Así que a mí no me queda más que decir muchas gracias por haberme vuelto autor de una intensa gestión en estas cuestiones. Creo que para hacer gestión hay que conocer de los temas, y esto nos tiene que llevar más a aprender más. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan. Todos van dando un panorama de lo que significa este diccionario, en donde hay varias entradas del mismo tema, vistos desde distintos puntos de vista, tal como en autismo, una visión clásica que te aporta Veleda, y lo que trae Juan, que fue la discusión sobre la ley del autismo con estas 60 instituciones, o sea que es cierto que hay varias entradas, también en observación de bebés, también hay más de una. Es interesante eso porque cada autor da una visión de cómo ha tratado el tema y a veces puede no ser coincidente, ¿no? El pluralismo de APA aquí presente. ¿Quién sigue, Guille? Yo. Yo. Este es Romano. Catalina Martino. Catalina Martino. Que me saltearon. No, no, te tengo con Esther ahí en duda. Está Esther y Catalina, así que puede primero ser. Primero Catalina, está primero Catalina. Catalina. Oh, ok, Catalina primero. Gracias, Esther. Un saludo también especial. Gracias a todos, a la comisión, a la de antes, a la después y a la de durante. Y agradecer profundamente, con mucha emoción, a esto que vengo escuchando de que Pola no es solo el alma mater, sino parece la pulsión de vida en acto por la convocatoria que ella ha hecho a cada uno de nosotros. En mi caso, habiendo compartido muchos momentos en psicosomática con App, con Pola, en los pasillos, con un café, ¿sí? De pronto me convoca porque ella consideraba que, bueno, había dedicado tiempo a explorar la vida de los pioneros y a transmitir algo de su obra. Por eso los artículos tienen que ver con Arminda Berasturi, y de Arminda Berasturi pasamos a alguien que ya figuraba en el diccionario anterior, que es Soifer. Y empezamos a dialogar con Pola acerca de algunos aspectos olvidados de Soifer, y ella también me alentó a hacerlo, y le quedé profundamente agradecida, porque también fue una forma de agradecerle a Raquel Soifer su importante trabajo por los niños, por los adultos, su nivel de transmisión, y que realmente, salvo el artículo de julio, se la ha tenido muy olvidada. Así que les agradezco a todos, sé que ha sido un esfuerzo enorme, pero realmente mi reconocimiento por la convocatoria. Muchísimas gracias, Catalina. Le voy a dar la palabra a Esther, pero quiero decir que también pasa eso, que hay muchos autores que todos nosotros conocimos mucho, esta generación, pero que si no fuera por el diccionario y por la puesta, digamos, en circulación de sus ideas, serían olvidados. Por ejemplo, como a Raquel Soifer, y también Aurora Pérez, que fue una gran maestra y gran practicante del psicoanálisis clínico en los hospitales, y le fue traída a este diccionario por Nora Binocur. Creo que Nora escribió algo, yo estoy sacando fotos de lo que van escribiendo, pero se me perdió lo de Nora, no sé si Nora sigue por ahí, después si no la llamamos. Esther Romano, por favor. Bueno, ¿se oye? Sí, sí. Bueno, me uno a las felicitaciones a lo que han podido plasmar este tercer diccionario. También a mí me convocó Pola, en términos de lo que había contribuido yo en el primer diccionario sobre la palabra como acto de quien fuera mi psicoanalista didacta y por tantos años la doctora Álvarez de Toledo, en cuanto al concepto de la palabra como acto, y fue por el estímulo de ella que yo me contribuí en términos de hacer un recorrido de lo que fueron las contribuciones de numerosos autores argentinos y extranjeros en relación a este concepto. Pero bueno, a quien quiero agradecer y particularmente, porque no tengo palabras y no encuentro un calificativo, Claudia, porque vos fuiste quien me estimulaste en lo que también forma parte de mi contribución a este diccionario, y yo por más que busco un calificativo para decirte, para ubicarte y para poder describirte, no lo encuentro. Tengo uno que es briosa, no sé, por ahí es un invento, por ahí es, qué sé yo. Y la otra es alegro manotropo, no sé, si me ocurre una metáfora musical.
pero realmente yo no tengo palabras para agradecerte y para decirte la admiración que te tengo. Y entonces me tomé la libertad de usar estas metáforas musicales. Vos me estimulaste, y además con un elemento de gran amor y dolor, en términos de contribuir a la biografía de nuestro amado y querido compañero Luis Canciper. Básicamente esta biografía, ustedes saben o todos sabemos que suelen ser escritas por familiares, y en este tiempo me tocó a mí poder hablar sobre Canciper en términos de su concepto de vínculo fraterno, y pude plasmar en el diccionario no solamente el trazado de su biografía, sino plasmar la enorme y extensísima producción escrita de Luis, lo cual para mí es fantástico. Y otro elemento que también pude contribuir, que es desde otro orden, es sobre lo que es la idea de lineamiento sobre las prácticas psicoanalíticas en este tiempo de pandemia y en tiempos de lo que es la producción psicoanalítica, tanto a nivel clínico, como a nivel teórico, como a nivel técnico. Lo cual agradezco mucho. Bueno, no tengo más palabras que agradecer. Muchísimas gracias, Estercita. Y acá hay un montón también internos de agradecimientos a Mario Cócaro, de parte de Jorge Catelli, por el gran trabajo que hizo de intercambio con él, porque muchos de los integrantes del comité editor han trabajado mucho con los autores. Mario fue uno de ellos. Hay muchos agradecimientos para... también hay uno para Beatriz, de Patricia Alcolombre, que le agradece especialmente. Hay para Alejandra Doretti, para Susana, para Nora, muchos agradecimientos para ella, no solo por su madre, sino para ella. También comenta Alberto Cabral que él, hizo la biografía de Miguel Spivakov, que fue un golpe, digamos, para nosotros, su muerte repentina, y también en este caso un amigo querido, digamos, como era Alberto, escribió sobre él, aparte de haber escrito sobre el deseo de el analista y lo imperdonable, también se tuvo que ir, así que agradece al equipo del diccionario. Ahora, según lo que me va diciendo acá Guille, porque yo tengo anotado, Alicia Lojudice. Bueno, buenas noches a todos y todas, y yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber incluido un término que es muy argentino, pero es muy argentino gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. Me tocó escribir a pedido de Pola, que le agradezco enormemente, que se le haya ocurrido pensar que este derecho a la identidad que imponen las abuelas en la búsqueda de sus nietos secuestrados y desaparecidos o nacidos en cautiverio pudiera estar presente. Entonces la verdad es que no me queda más que agradecer, porque este término une no solamente al psicoanálisis, sino también al derecho, porque el derecho a la identidad está reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y son conocidos a instancias de abuelas, y son conocidos esos artículos como los artículos argentinos. Entonces la verdad que para mí ha sido una gran oportunidad de poder incluirme, si bien no pertenezco a la asociación, pero que haya tenido la deferencia de haber incluido un término que viene de un organismo de derechos humanos. Entonces, bueno, agradezco mucho a Pola, que se le ocurrió invitarme, y que después pudo tomarlo Nora ante la ausencia de Pola. Así que bueno, simplemente me queda agradecer y que este término pueda ser compartido por el mundo psi. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, y también por mencionar que el diccionario no contempla únicamente que hay aspectos sociales, y nos quedan algunos históricos, algunos debates, digamos, para una cuarta versión, pero hay muchísimos autores que no son de APA, muchísimos de APDEVA, de SAP, y de ninguna de las instituciones están aquí también presentes, muchos de ellos, así que a todos les agradecemos mucho. Quedan tres personas para hablar, cuatro, y después Azucena pidió la palabra, que creo que podríamos darle la palabra a estas cuatro personas, y Azucena por ahí querría cerrar. Entonces,
Además de todos los agradecimientos que se están dando, voy a darle la palabra a Susana Vinocur. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. También muy emocionada por esta actividad y muy honrada por haber sido invitada por Pola. Nunca lo hubiera imaginado a participar del diccionario. Justamente a Pola la conocía desde hacía muchísimos años. En mi calidad de estudiante de psicología, fue mi primera profesora en la facultad y fue la primera que me tomó examen. Así que esta reversión, cuando ella me pidió que y me mostró que había leído mis trabajos, me emocionó muchísimo. En los últimos años compartí muchos momentos con ella en la biblioteca, yo desde la revista, ella desde la comisión de diccionario, y charlábamos de mesa a mesa acerca de los problemas de la escritura. Ella me pidió a mí que tratara de incluir todo lo que yo había escrito acerca de las relaciones entre la lingüística y el psicoanálisis, pero lo hice desde una perspectiva quizás no tradicional, porque tomé lo que en las últimas décadas era la lingüística pragmática y las teorías de la enunciación y todos esos aspectos que estaban ignorados por los primeros psicoanalistas que se ocuparon del tema del lenguaje. Fueron momentos muy importantes para mí, lo discutí mucho con ella y después estuvo muy conforme porque me insistió varias veces que pusiera más de lo que yo había escrito que hacer un rastreo de lo que habían hecho otros autores argentinos. También quisiera agradecer en estos momentos a Mario Cócaro, con quien tuve interesantes intercambios en los últimos tiempos, y a Azucena también. Y quería decir que estaba acompañada en este momento por otro autor del diccionario de los primeros volúmenes, que de costado está pispeando qué es lo que ocurre acá. Mandale saludos. No, quiero saludar a todos y realmente es una emoción muy grande que tener esta nueva edición del diccionario. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan entonces Romina Alves, Beatriz Bernstein y Laura, no me entendí la letra, pero Beatriz Bernstein y Laura Yasser. Y luego cerramos con Azucena. Así que son 5 minutos más. Adelante, Romina Alves, que está en Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estoy en Madrid, ya es tarde. Al igual que Luz María, también pertenezco en calidad de miembro invitada a la APM y bueno, y miembro del APA. Y quiero agradecerles a toda la comisión directiva del diccionario y especialmente a Pola también por este legado, este trabajo importantísimo. Y sobre todo a Azucena y Mario, quienes fueron, ¿no? Como decías, Claudia, muchos de los integrantes, muchos de ustedes nos fueron acompañando a los autores en nuestras dudas. Y también deseo agradecer a Cecilia Moya, porque fue quien me animó a que presente el término que propongo. Yo propuse el término lengua síntoma a partir de mi trabajo con pacientes migrantes y bueno, retomo la obra de los Greenberg en su creación, ¿no?, del psicoanálisis de la migración y el exilio, y también retomo ideas de Moisés Quijac, con quien tuve el agrado de supervisar los casos a partir de los cuales elaboré este concepto que surge en el campo clínico, justamente como un emergente clínico, a partir de la observación de las dificultades en el establecimiento de lazos sociales que estos pacientes migrantes tenían, y a partir de observar cómo la lengua madre muchas veces devenía lengua síntoma y la extranjera también. Así que bueno, les agradezco esta posibilidad y el haber compartido con todos esta actividad. Gracias Romina, es interesante, digamos, cómo se van poniendo en circulación los conceptos, digamos, nuestros, ¿no? Eso, en eso hicimos hincapié, que retomen en sus ideas el pie, digamos, la raíz argentina, digamos, que tiene
que tienen estas ideas que obviamente no tienen solo raíz argentina, pero fundamentalmente en eso se hizo hincapié, ¿no? Entonces voy a agregar después a Mabel Triptevich para terminar, porque me la había olvidado, está Beatriz Bornstein. Sí, bueno, gracias Claudia. Me sumo al homenaje a Pola y va mi reconocimiento por proponer esta obra tan ambiciosa. A mí me tocó hacer la biografía de David Maldaski. Yo agradezco a la comisión esta invitación, a Azucena en particular. Esta invitación llega muy poco tiempo después del fallecimiento de David, con quien me unió un vínculo de formación y de acompañamiento profesional, y lo reconozco como mi maestro a lo largo de más de 30 años. Así que bueno, fue un honor y fue muy movilizante participar desde este lugar, por un lado, participar de la producción de una obra tan importante como esta, pero a la vez me permitió rendir una especie de homenaje a David Maldaski, un autor argentino original, prolífico, tan prolífico que fue muy difícil elegir los términos que formaron parte, aparte de la biografía, que formaron parte de este diccionario. Finalmente se eligió lenguajes del erotismo y libido intrasomático, que lo escribieron dos colegas, también muy cercanas a David. Ojalá esta contribución sirva para que la obra de David siga circulando, es el legado que nos dejó utilizando un término que Osvaldo ha puesto siempre en circulación, Osvaldo Bodni. Muchas gracias, gracias por haber podido participar de esto y los felicito a la comisión por un trabajo descomunal que se han mandado. Gracias a todos. Una cosita, Claudia, creo que Beatriz Seltzer pidió la palabra y me llegó el mensaje directo a mí. Se cruzaron los mensajes, yo justo le mandé a ella algo en directo y me escribió solo a mí, te lo estoy transmitiendo. ¿Y está Beatriz acá? Sí, sí, la vi que estaba por ahí, me fijé recién. Entonces, me perdí. Después estaba Laura, Beatriz. Ay, ¿cómo era? Guille. Mabel Tripsevich. Mabel Tripsevich, Claudia. Estaba Mabel Tripsevich, perfecto. Quería decirles que el libro, el diccionario, tiene 560 páginas. Oh. 560 páginas. Nora también dice que no habla, que está muy emocionada y los está escuchando, pero no puede hablar por la emoción que siente al escuchar lo que dicen de su divina mamá. Así es. Entonces, Mabel. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Comisión de Diccionario de APA y especial, por supuesto, a Pola. A Pola también la conocía desde hace, y a Pola y a Julio, porque en realidad yo también los tengo unidos. Con Pola recibimos el premio Barangemont allá lejos. Y ella, en realidad ella ganó el primer premio y yo gané la mención. Y desde entonces, que fue en el 99 esto, ella me ayudó con este tema del diccionario. Quiero agradecerle especialmente, estoy muy, muy emocionada, disculpen, porque llevar a formato diccionario un término como envidia, que en el camino, en todos esos años, estuvo el libro, mi libro de envidia, y luego mi tesis de maestría, o sea, llevarlo a formato diccionario. Ella me convenció de que pusiera allí mis ideas, no tanto todo el trabajo de rastreo de lo que habían hecho otros, y me ayudó tanto a llevarlo, y la última vez que hablé con ella, que fue en enero, en el verano, porque yo estaba con un tema familiar donde había una intervención quirúrgica, y yo le dije, Paula, volvemos a hablar, y te lo mando, y ella me dijo, no, ahora dedícate a lo que te tenés que dedicar, y luego hablamos. Cuando quisimos volver a hablar ya no fue posible. Pero bueno, yo quiero un recuerdo a la dulce, divina Pola, y a Julio, que tanto me ayudó con mi libro, mi libro de poesía,
eran dos artistas, además de todo, ¿no? Quiero agradecerles a todos, realmente, me honró cuando me llamó, cuando me convocó, y realmente ella se acordaba de mi trabajo sobre envidia, y por más que hubo años que no nos vimos, y realmente muy, muy importante esta, estoy muy emocionada, les agradezco a todos. Muchísimas gracias, Mabel, es impresionante todo lo que Paula tenía en la cabeza, verdaderamente, todas las personas, todo lo leído y todo lo que ella, bueno, reunió en este diccionario, ¿no? Está Beatriz Elser, entonces. Bueno, muchas gracias. Yo quiero recordar algo a lo que se refería a Claudia en su momento, porque cuando empezamos a trabajar en esto, estábamos entre dos títulos, si era Diccionario Argentino de Psicoanálisis o el Diccionario de Psicoanálisis Argentino, que es una gran diferencia, ¿no? Porque cuando vos antes decías, Claudia, el único país que tiene un diccionario de psicoanálisis, creo que lo más acertado fue justamente eso, y me acuerdo que lo discutimos mucho con Eduardo, con Gilda, con Andrés y contigo, ¿no? ¿Qué nombre ponerle? Y me parece que el diccionario justamente contradice este refrán que muchas veces decimos, que es nadie es profeta en su tierra. Que justamente me parece que la fuerza que le pusimos en los orígenes, en especial vos, Claudia, cuando largaste esta bomba, hagamos este diccionario, es que pudimos ser profetas en nuestra tierra, y que podemos ser escuchados. Y además con esta ilusión en algún momento de poder traducirlo en otros idiomas y llevarlo a otros lados, ¿no? También dijimos nosotros que era una obra en construcción. Escuchándolos a todos, creo que es una obra en construcción muy viva. Porque lo que hizo Pollack, es decir, la sensación que, y el trabajo enorme que hizo, fue buscar como una antropóloga o una arqueóloga dónde había otros tesoritos, porque nosotros hicimos los tesoros grandes, ¿no? Los pioneros. Pero buscar paso por paso y ver dónde, a través de los libros y todo eso, había otros, o sea que fue muy bueno. Y cuando después el fallecimiento de Paula y nos convocaron a nosotros los viejos, digamos a Eduardo, a Andrés, a mí, a Claudia de nuevo metiéndose con todo, para mí fue una sorpresa encontrarla a Azucena, a Mario Cócaro, a Alejandra Doretti, a Nora Boscovoynik, porque jamás había trabajado con ellos, y es un equipo maravilloso, con una polenta impresionante, a quien les estoy muy, muy, muy agradecida, porque las noches pasadas de trabajo fueron un grato momento de compartirlos. O sea que les estoy muy agradecida porque además me dieron mucha fuerza. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, y por recordar que disfrutamos mucho nuestro trabajo los martes a la noche, que a veces terminábamos a las 12 y decíamos, basta, ya está. Pero la verdad que sí, ha sido un placer. Y bueno, queda Laura Yasser. Me parece que después es la última, ¿no? Si no me equivoco. En mérito a la hora, voy a tratar de ser breve. Yo también quiero, por supuesto, recordar a Paula, pero fundamentalmente en los años que hemos compartido el trabajo en la Comisión de Publicaciones, tuve oportunidad de ver su capacidad de trabajo, su cordialidad, la modalidad invitante, convocante que tenía para el trabajo. La verdad que fueron años extraordinarios y de mucho aprendizaje. En este sentido, fue un entusiasmo muy grande cuando se abrió la posibilidad de darle continuidad a la obra del diccionario. Y en este sentido, yo quiero plantear que en el diccionario yo veo como dos conceptos que están emparentados, pero que no son exactamente lo mismo, y que son lo de la continuidad y la trascendencia. Porque en algún sentido le podemos dar continuidad al pensamiento de autores argentinos que nos precedieron, pero también en algún punto nos despegamos y damos trascendencia renovando conceptos, discutiendo entre los distintos autores, porque también va a haber oportunidad en el diccionario para que contrastemos puntos de vista. En algún modo yo hablaba con Paula porque al elegir el tema yo pensé en seguir los aportes de autores argentinos que son de mi mayor interés,
para estudiar cómo la contratransferencia en cuanto a, no a neurosis de contratransferencia, sino la contratransferencia como asociación libre, digamos, como sensación, cómo esto se puede plasmar en la interpretación. Y Pola me decía, pero esto acá ya es idea tuya o es idea de los autores. Y yo decía, no, esto es idea de los autores. Bueno, pero también está algo de, y bueno, esta posibilidad de repensar qué es lo mío, qué es lo de los autores, y también de poder decir, esto va a dar oportunidad para que después podamos hablar con los colegas con quienes estamos presentes en la institución. Al modo de Fahrenheit 451, aquellos que no están, sin embargo, encuentran en nosotros la voz que les da esta continuidad. Así que bueno, quiero agradecer, y quiero agradecer fundamentalmente a Azucena, que ha sido extraordinariamente paciente y ha sido una ayuda enorme para pasar algo que salía en un formato ensayístico o de monografía breve a un formato de diccionario. Quiero agradecer mucho esto. Muchísimas gracias, Laura, y le vamos entonces a dar la palabra a Azucena para que haga el cierre de esta reunión y de esta presentación. Azucena. Bueno, una vez superada la emoción inicial y escuchándolos a todos, me di cuenta que este es un diccionario pluralista, polifacético, polifónico y poliamoroso. Así que ahora tengo una emoción más ligada a la alegría. Y en torno a eso quiero decir una sola característica de cada uno de los de las personas que estuvimos en este trabajo. De Pola ya hemos dicho mucho, pero diría única. De Claudia, impetuosa. De Eduardo, equilibrado. De Beatriz, cariñosamente colaboradora. De Mario, honestamente trabajador. De Ale, dispuestamente humilde. Y de Nora, amorosa, trabajadora y colaboradora. A todos ya los empezamos a extrañar, entre todos los empezamos a extrañar, porque hemos formado un grupo que hemos tenido nuestros desencuentros también, no fueron todas rosas. Pero cada martes, cuando terminábamos, sabíamos que estábamos haciendo algo que, cuyo objetivo justificaba las largas horas de trabajo, que fueron muchísimas. Así que bueno, solo agradecer y será hasta el próximo tomo. Ahora abramos los micrófonos y aplaudimos, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, nos despedimos. Como dice Azucena, hasta el próximo tomo. Hasta el próximo tomo. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias. Gracias a todos los amigos. Gracias. Gracias.